Casi, casi. Oh my God. Esta es mi casa. ¡Oh, casa! Yo quiero tomar un sopa. ¿Por qué viajar tanto? Estoy muy emocionada para ver mi mami desde 4 meses. ¿Sí? Una cosa sobre Torreón es que every sunset there she goes, hopping round on tiny toes. Sunset hopper love, she just loves love. Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Sanzupasoy de Japón y ahorita estoy aquí en Osaka, Japón, con mis maletas. Yo tengo uno de rosado y verde, y rosado, verde, rosa, me encanta rosado y verde, otro verde. El día de hoy ya me voy a mi casita, me voy a ver a mi mami y me voy a comer todas las comidas de mi mami. Estoy súper emocionada. Ok, supuestamente yo estoy en mi casa ya. Hace 3 semanas yo intenté para regresarme a mi casita en Japón, pero yo no pude porque yo lo perdí mi avión hasta Osaka desde Los Ángeles de Estados Unidos. Este es otro video porque yo perdí. Como yo perdí mi avión en Los Ángeles, yo compré otro avión, no a Japón, a El Salvador, porque yo quiero que regresarme a mi otra casita, El Salvador, sí. Y luego yo estaba en Los Ángeles y yo amigas en Cancún, México. Me quedé en Tokio para unos días para ver mis amigas otra vez. Como estoy viajando siempre, me cuesta mucho para mantener nuestra amistad con mis amigas, porque como estoy viajando y yo estoy creando amigas aquí y yo quiero ver ellas, sí, así que yo quedé en Tokio por unos días para ver mis amigas y ahorita yo tomé una tren rapidísimo, este video de antes se llama Shinkansen, sí, entonces yo viajé hasta Tokio, a Osaka y ahorita yo llegué. Estoy aquí en Shin Osaka. Cuando la gente me pregunta qué parte de Japón estoy viviendo, yo siempre digo que Osaka, solamente porque soy de una ciudad más pequeñita que Osaka. Osaka es segundo grande ciudad en Japón. Tokio es el más grande. Como la gente nunca sabe mi ciudad, yo siempre digo que Osaka porque Osaka es muy conocido y más grande. Sí, entonces ahorita estoy aquí en Osaka, pero tengo que regresar a mi casita. Yo vivo en Nishinomiya, estoy aquí en Osaka y Nishinomiya es actualmente aquí. Entonces ahorita me voy a regresar aquí. 4 meses yo no vi mi mami, mi familia. Mi papi está viviendo lejos de mi casa, que me voy a regresar ahorita. Entonces me voy a ver solamente mi mami y hermanitos, sí, ellos están así. Estoy súper emocionada, sí. Ahorita me voy a traer muchos trenes para que me voy a regresar a mi casita. Vamos juntos. Me voy a salir este tren rápido para irme a tren normal. Ajá. Allí, me voy para allí. En Japón nosotros usamos muchos trenes. Yo puedo irme todo el lugar, todo con tren, porque tren es súper rápido, seguro y puntual que manejar. Así que es la razón yo no manejé, porque yo puedo tomar tren en Japón y sí, ahora yo no puedo manejar, yo olvidé manejar coche. Si mi mami puede manejar, tal vez ella va a venir para traerme. Pero como estamos mucho tren, ella lo olvidé cómo manejar, como yo olvidé también. Sí. Y mi papi está viviendo lejos para su trabajo, entonces él no está en la casa. Así que me voy a irme a casa con tren. Mis hermanitos no tienen licencia y todas las amigas yo tengo, ellos están viviendo súper lejos. de mi ciudad como Tokio y México. No le importa que me voy a tomar tren, bus, siempre. Cuando me voy a regresar a Japón siempre estoy tomando bus y tren. Para estas razones no importa nada. Solamente yo no quiero que tener comentarios que mis personas favoritos están siendo malos a mí. Es mucho frío, yo quiero tomar una sopa. Esta es moneda japonesa y esta sopa de cebolla vale $1, me voy a comprar 130 yen. Ah, yo tengo. Ah, caliente. Ahora entramos a tren. Este es una aplicación, se llama Suica. Puedo hacer pie. Ya. Mi tren está aquí. Una cosa sobre el tren es que no podemos hablar ni comer. Nada. Silencio. Necesitamos. Y también no podemos hacer esto. Esto no puedo hacer. Aquí, ven, aquí. Y mis cosas tenemos que hacer. Ajá, esta es la posición correcta para tomar el tren. Ahora salimos. Otra vez esto. Y ahora 2 más tren. Aquí en estación de tren, el más cerquita, mi casita. Antes de me voy a caminar en mi casita, estoy tomando un tiempo aquí sentando porque es mucho frío. Porque estoy aquí en Osaka, más o menos, Nishinomiya. Eso menos fría que Tokio, porque Tokio es más norte, entonces es más fría, pero para mí es todavía súper fría. Tokio estaba más fría. Estoy muy emocionada para ver a mi mami después de 4 meses. Hace 4 meses yo llegué a mi casa de nuevo después de 1 año de viaje. 1 año yo no puedo ver a mi mami y mis hermanos y mi familia. Mi mami me necesita porque ella tiene muchas cosas encima de su espalda. Ella tiene muchas responsabilidades, mi abuelo y abuela y mis hermanitos y todas las cosas así. Y ella me necesita. Cuando estoy viajando, siempre la gente y mis amigos están preguntándome qué los papás de Nina está pensando sobre esto. Siempre está viajando y siempre yo dice a ellos que ellos quieren que estoy en Japón en la casa, pero ellos me entienden mucho. Y esta pregunta es muy común también. ¿Por qué viajar tanto? Y contesta es porque a mí me encanta. Me encanta viajar, me encanta ver nuevas cosas, aprender nueva cultura, hablar con la gente locales, crear los amigos nuevos. Me encanta viajar. Sí, mis papás van a ser felices si me voy a estar en la casa para siempre, siempre en Japón. Pero aunque me encanta estar en Japón también, soy japonesa y toda mi vida de niños yo estaba en Japón. Japón es siempre mi casa y esto nunca va a cambiar. Pero para hacerme feliz yo quiero que viajar. Cuando yo estaba viajando para 1 año, yo no regresé a mi casa a Japón porque estaba viajando. Me siento muy mal cuando yo regresé a la casa. ¿Cómo te digo? Me siento que yo perdí el tiempo importante. Mi mami necesitaba y mi hermanito era más bajo que yo, y cuando yo regresé de nuevo después de un año, mi hermanito estaba más alto que yo. Me siento muy triste que yo no puedo ver que él está creando. Mi hermanito tiene 15 años y me siento muy mal que yo, mi mami tiene muchas cosas para sí misma y yo no estaba haciendo nada. Aunque estoy hablando con ella todos los días, llamando, escribiendo a ella cada rato, pero no es igual que estoy en la casa en persona. Yo les extrañaba mucho, pero como me encanta viajar, yo estoy siempre dentro de dos cosas: mi responsabilidad y mi familia en Japón, y hacerme feliz viajar. Yo no puedo estar en Japón para siempre porque mi pasión es viajar. Me encanta viajar y tampoco yo no puedo abandonar mi familia, y también yo les extraño mucho. Entonces esa es la razón. Por esta razón yo siempre estoy viajando a otro país, a Japón, a otro país, a Japón, y ahorita en Japón yo regresé. Y porque mi mami bien sabe que yo quiero que viajar para hacerme feliz, si me voy a estar en Japón solo para ella, eso tampoco no va a hacer ella feliz, porque ella quiere que me voy a hacer feliz. Como yo no puedo escoger las dos, tócame siempre viajar a otro país. Yo quiero más cuerpo porque yo tengo solo un cuerpo. Ok, ahora vámonos a la casa. Casi. Oh my god. Esta es mi casa. Este es nuevo. Eso, no tiene esto antes. Me voy a poner mis cosas aquí. ¡Oh, casa! ¡Oh! 体調全然悪くないよ。 Entonces, este video de vamos a regresar a Japón. Sí, ya yo comí la comida de mi mami. Sí, no puede grabar porque estamos practicando y me siento súper felicísimo.